está la presentación de Guillermo Ávila y ahora del Bandido Vargas, este campeón del mundo en su momento. Ahí está, de la mano de Aarón Silva del Cali, presentan al Bandido Vargas, que ayer, Rodrigo, en el pesaje lo veía muy tranquilo, lo veía muy concentrado. Eso me suena que tuvo una preparación, pero magistral, ¿no? Sin lugar a dudas, se ve completo, se ve muy entero el Bandido Vargas. Enfrente a un hombre que viene desde Tijuana, como Guillermo Ávila, que también quiere hoy aprovechar su gran oportunidad para callar bocas y echar a perder la pachanga en el Centro Cívico de San Cristóbal de Ecatepec. Ahí está. Es el Diablo, ¿no? El Diablo López, que está presente esta noche aquí en el Centro Cívico de Ecatepec, de la mano del equipo del Bandido Vargas, un hombre que ha salvado la vida. Y qué momento más emotivo. Vamos a escuchar a Rafa Saldaña con Ávila y Vargas. Como responsable de la pelea estelar, quiero que hagan la mejor pelea de la noche, sobre todo que sea una pelea limpia. Tengan mucho cuidado de entrar con la cabeza para evitar cortadas. No peguen la nuca ni abajo el cinturón. Cuando caiga un amarre que diga fuera, se separan sin tirar golpes. ¿Entendido? Choques one, suerte los dos. Ahí está la presentación. Rafa Saldaña les da el momento al Bandido Vargas y a Memo Ávila. Guillermo Ávila, pantaloncillo morado con dorado. El Bandido Vargas, pantaloncillo negro con verde. Los dos, al menos, se ve que le han metido tiempo al gimnasio, Rodrigo. Los dos con físico impecable hasta este momento. Vamos a ver si se deciden a levantar la mano con los primeros instantes. Cuidado con los choques de cabezas. Ahí buscaba Bandido Vargas con el uppercut de mano izquierda. Va hacia el frente Guillermo Ávila de Tijuana, Baja California. Que por cierto trae unas zapatillas de Niño Dios, una cosa maravillosa, las de Memo Ávila. Y unos primeros instantes donde se escucha, vaya, más el silencio, Rodrigo. Es una pelea tensa lo que se espera de estos dos. Sí, es el turno Archer contra Super Mega Estelar. Y buena presentación hasta el momento del Borrego Ávila, con muy buena velocidad, pero conocemos también la estirpe que maneja el Bandido Vargas, que es un hombre sumamente capaz, contundente, que también tiene un muy buen alcance, una velocidad interesante, que entra y sale, que nunca le da el margen de maniobra justamente para que le ofrezcan castigo, y eso tendrá que irlo soportando y trabajando justamente Guillermo Ávila cuando aparece ya el grito de bandido, bandido, en este que es justamente el Centro Cívico de Ecatepec. Reitero, me ha gustado lo de Guillermo Ávila hasta el momento, sueltito, bien, sin ningún rubor. Sí, sin duda alguna, pues creo sobre todo porque sabe que hoy no tiene nada que perder y mucho que ganar. Enfrentarse a una figura del boxeo nacional como el Bandido Vargas, obviamente te da esa tranquilidad. Podría haber cierto nerviosismo, pero con la preparación queda más que claro que se rompe ese nervio. Yo y el Bandido Vargas, desde el primer segundo, sin duda alguna lo veo hecho, lo veo como en su mejor momento, de verdad un auténtico profesional. Francisco el Bandido Vargas, que recordará, Rodrigo, hace un año y medio, un año, subió de categoría precisamente aquí en Silva Boxing Promotions, y que poco a poco iba mejorando su nivel. Hoy definitivamente es otro Bandido Vargas, ¿eh? Sí, hoy lo vemos y lo platicabas y puntualizabas, ¿no? Cuestión física muy entero.
El bandido está prácticamente intacto en ese tenor, en el cardio le ha metido y sabroso. Es lo que te digo, este Ávila, cuidadito con él, ¿eh? Tiene muy buenas hechuras. Sí, que nadie piense que va a ser un rival sencillo para el bandido. Se pinta color amarillo el cuadrilátero. Los últimos segundos de este primer episodio. Se termina Bandido Vargas, regresa a su esquina. El Borrego Ávila hace lo propio. Y bueno, lo que sí, Rodrigo, antes de que se nos vaya, de verdad, señalar lo que hoy ha hecho Silva Boxing Promotions. Poner en un mismo cuadrilátero, en una misma función, al Lobito Montelongo, al Dragón Sánchez, al Pelón Islas, al Coto Vidales con Gustavo Garibay, a Jackie Calvo, ahora la nueva campeona, Ángela Nolasco, al Bandido Vargas. Hoy creo que Catepec ha tenido la mejor función de todo el fin de semana, en donde tú me digas. Echaron la casa por la ventana y sí. Eso solamente se puede ver en Silva Boxing Promotions a través de estas pantallas. Vaya, vaya 2022, ¿cómo lo cierra Aarón Silva con su promotora? Suena la campana, arriba los guantes. Y allá va entonces ya el Bandido Vargas y Guillermo el Borrego Ávila. En este segundo asalto del turno Archie recontra Super Mega Estelar que estamos viendo a través de transmisión multiplataforma, porque estamos en vivo para todo el planeta Tierra, redes sociales, televisión. Saludos a todos ustedes que han estado al pie del cañón con estas grandes peleas. Ahí en el intercambio de golpes, ojo, porque se acaba la mano izquierda con muchísima potencia el Bandido Vargas, pero la respuesta del Borrego Ávila, que no se ha quedado corto en el Tommy Daca, no les importa recibir, lo que quieren es repartir, busca las zonas blandas. Ahora arriba remata bien también este que es el Bandido, que allá va tendido como Bandido, cuidado porque andaba trastabillando. Te digo que este de Tijuana, Guillermo Ávila, el tijuanense, es muy peligroso, tiene velocidad, tiene descaro, tiene respuesta a los embates, y de eso tiene que estar muy alerta el Bandido Vargas. Y sobre todo, Rodrigo, es un gran rival para alguien como el Bandido Vargas. No es un flan. Va a ser un gran parámetro para conocer en qué punto está el Bandido Vargas de su carrera. Si todavía continúa en la misma tónica para estar en los grandes escenarios, peleando los grandes cinturones. Eso es lo que se agradece. No poner flancitos para lucirte en una función ante tu gente, por más que contrates figuras. Poner rivales duros, recios, y que valga la pena, si lo ganas, ganar con todas las de la ley, y si lo pierdes, perder contra un gran rival. Sí, que te exijan. Bien arriba el Bandido Vargas con ese volado de mano izquierda, la respuesta inmediata por parte del hombre de Tijuana. Hablamos del Borrego Ávila. En el centro del tapiz se trasladan las emociones cuando nos va a restar un poquito más de un minuto para este segundo episodio de una pelea que tiene muy buen ritmo. Bandido Vargas ahora intentaba, por ahí hubo golpe en la nuca justamente cuando hacía el movimiento hacia abajo este que era Guillermo Ávila, el Borrego, y por eso lo terminó amonestando verbalmente el referee al Bandido Vargas. Estamos ya sobre los últimos 50 segundos de este segundo asalto. Desde Catepec, Estado de México, en el Centro Cívico, así se desarrollan las emociones para todo el globo terráqueo. Se va de bruces ahora el Borrego, que no encuentra la zona de golpeo de este que es el Bandido, que tiene esta ráfaga de impactos, aunque después la respuesta del Borrego Ávila también, con muchísima fiereza, relampagueante por donde se le vea, acumula impactos y va y castiga la zona blanda, la zona hepática. El Bandido ahora maneja su distancia con el jab de mano izquierda, se mete al terreno corto, pero no atina. Buenos movimientos defensivos por parte del Borrego Ávila, con esa gran contundencia en cuanto a mover la cintura para evitar que vengan los golpes de poder, los impactos lacerantes. Se va a terminar el capítulo. Suena la campana, cada quien a su esquina. Se fueron dos en Ecatepec. Definitivamente creo que vamos a tener una contienda parejísima. Lo del Bandido Vargas, sabiendo en qué momento aprovechar la inteligencia, la hechura, la experiencia que tiene como un gran boxeador, como un gran campeón. Y lo de Guillermo Ávila, que no le sorprende el escenario, no le sorprende el rival, que va hacia el frente, que lo intenta, que no escatima, que lo tiene muy claro, qué es lo que busca y a dónde desea ir. Así que
hemos tenido dos, pero de máximo nivel. Y el tercero seguramente se viene de la misma manera. Ya salen todos los ajenos a los protagonistas de esta historia. Y nos vamos con el tercer round. Rafa Saldaña le dice cuidado con los golpes de conejo. Siempre recordando la historia de Prichard Colón, un gran boxeador boricua que desafortunadamente tuvo que retirarse por estas circunstancias. Así que cuidando, obviamente, a los dos pugilistas. Rafa Saldaña, desde su denominación como referee. Va hacia el frente, con todo el poderío. Cuidado, cuidado, porque el Borrego Ávila está dando tope. Borrego, Bandido Vargas, la guardia correcta, aguantando los golpes. Una guardia muy correctita y sobre todo también respondiendo. Pero lo de este Ávila, en el mejor sentido de la palabra, Rodrigo, es un descarado, Cuidado con esa mano izquierda, le está haciendo mucho daño al Bandido Vargas. La forma en que la termina colocando con el volado, esa ráfaga de impactos, ese combo de golpes que le hizo daño, que lo hizo dudar justamente al Bandido Vargas, que te iba a comentar recién, ya tiene inflamado el pómulo derecho y podría ser cuestión de tiempo para que todo dé un giro de 180 grados. Ávila en estos momentos, el Borrego está teniendo una gran contundencia en cuanto a sus combinaciones se refiere y empieza a hacer ya dudar al Bandido Vargas, que sabe que la noche se empieza también a complicar en torno a lo que le va ofreciendo conforme van pasando los segundos y los minutos este que es de Tijuana, Baja California, el Borrego Guillermo Ávila. Se viene el último minuto, 20 segundos, los dos enfrascados. Ya Rafa Saldaña le dice cuidado con la frente, cuidado con los cabezazos. Tratando ahora del Bandido ponerlo en un lugar correcto. Buena combinación del Bandido Vargas. Ávila alcanza a responder. Buscando a como dé lugar. Llevarse los puntos y cuidado con ese ganchito al hígado que podría complicarle la vida a Francisco el Bandido Vargas. Ya desde la esquina escuchamos al buen Cali dándole las indicaciones al Bandido. Porque de repente también, en el afán de ir tanto hacia el frente Ávila, la guardia la descuida, Y ahí es por donde puede caer el Bandido Vargas con sus golpes al tijuanense. Se trata de evitar la circunstancia. El Bandido Vargas cierra mejor este tercer episodio, tirando buenos golpes. Ávila no se deja. Se acaba el tercero. Y parecería que los dos en cualquier momento están en riesgo, ¿no? Sí, pero que te voy a decir una cosa, y tú lo mencionaste, cerró bien el Bandido, pero me parece que el round es para el de Tijuana, Guillermo Ávila dio la mayor cantidad de golpes certeros, combinaciones interesantes, hizo dudar al Bandido Vargas, que desde la esquina, ya bien lo mencionabas, le estaban gritando que atacara justamente por la izquierda, en donde descuida medianamente la guardia el Borrego Ávila, que ha sorprendido a propios y extraños. Catepec está en silencio porque lo de Guillermo Ávila simplemente ha sido digno de resaltar. Ahora, es muy temprano también en la contienda, vamos por 10 rounds. Pero el Bandido necesita ya empezar también a generarle desconfianza a su rival. Sí, tiene que apretar el acelerador. Las últimas dos contiendas contra el Pitbull Cruz y contra José Valenzuela, el mexicoamericano, no le fue nada bien al Bandido Vargas. Hoy tiene la obligación de ganar y dejar claro por qué es una de las figuras del boxeo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, tiene que poner las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las íes, porque Ávila hasta el momento le ha dado una gran contienda, una pelea interesante, y le sigue por la misma vía.
sigue soltando los guantes, sigue soltando las combinaciones, más allá de que también ahora trata de hacer el gasto justamente el bandido Vargas en la persecución, a ver si con la izquierda marcando la distancia y después rematando con la mano derecha arriba o bien en las zonas blandas puede hacer algo. Muy bien, ahora sí el bandido de manera recta ingresó frontal con esa derecha, aunque después tuvo la respuesta inmediata del Borrego Ávila, que no se guarda los golpes, que no guarda los impactos, todo lo contrario, pero el bandido tiene pundonor, tiene corazón, tiene técnica y evidentemente el apoyo también del respetable que en estos momentos se brinda con el grito al unísono de bandido, bandido, estaciona sobre las hogas en estos momentos al Borrego Ávila, que quiere salir por piernas, no se lo permite el bandido, sabe que esa puede ser una zona comprometedora y que tiene que aprovechar el upper que buscaba de mano derecha el propio Borrego Ávila, que ahora me parece que está viviendo una zona de crisis, ¿eh? Porque lo veo un tanto cansado, que después saca el combo, la maquinita de golpes. Y el upper también de mano derecha sobre el bandido Vargas, que había generado una muy buena combinación, pero de la nada el tijuanense sacó esa muy buena estamina que a la postre le terminó dando resultados cuando, reitero, estaba en una zona de riesgo absoluto. Sí, creo que el bandido Vargas ha presentado su mejor round. Los últimos los he visto parejos, alguno llevándoselo Guillermo Ávila, pero creo que esto ha encontrado el bandido Vargas exactamente cómo manejar a Guillermo Ávila. También Ávila ha respondido a pesar de que bandido Vargas ha sacado sus mejores combinaciones, pero sin duda alguna, una vez que un boxeador con la envergadura de Vargas tiene, encuentra el caminito, Rodrigo, creo que puede ir deshilachando el tapete, ¿eh? Sí, ya es muy difícil que se termine por extraviar. Por lo que decías, la lona recorrida, la experiencia, el poderío que aún tiene, y aquí lo demuestra en el terreno corto, inclusive también empieza a abrir un poco más la pelea, en donde ya le duele entonces a Guillermo Ávila, al Borrego, que de igual forma todavía saca pundonor y esa mano derecha que va y se incrusta en la mandíbula del bandido Vargas cuando estamos ingresando prácticamente a los últimos segundos del asalto, un cuarto que ha sido mejor para el bandido Vargas, que ha encontrado ya más confianza, ha lacerado a su rival y lo ha terminado por poner en una situación de catombe absoluta. Último segundo, sonó la alerta, a ver si Ávila aquí aprovecha, suena la campana, cada quien a su esquina. Buen cuarto asalto del bandido Vargas, que aquí me parece que ya encontró la fórmula para hacer daño ante un Ávila que conforme van pasando los minutos también me parece que lo físico le podría estar pesando y enfrentar a un hombre con tal experiencia como lo es el bandido Vargas. Justamente vemos en la repetición todos los golpes que tira Ávila, que son bastantes, pero que la guardia del bandido cubre completamente. Esto te lo da los años, la lona recorrida, la tranquilidad de ser un hombre tan experimentado como Francisco Vargas, y lo hace de manera correcta. Y como bien dices, yo veo fundido, o no sé si fundido, pero muy cansado a Guillermo Ávila desde la esquina. Y vamos a ver si el bandido Vargas continúa al mismo son que tocó el cuarto episodio. ¡Nos vamos al quinto! Va hacia el frente el Borrego Ávila, tratando de hacer daño con esa izquierda, llaveándolo de inicio con las fintas ambos. Volado de derecha que no logra aterrizar en la humanidad del bandido Vargas. Lo lleva al llaveo tratando de abrir esa guardia para después con la derecha rematar. Esta derecha poderosa del bandido Vargas lo está haciendo como hubiera deseado desde el inicio. Otra vez la derecha. Está aterrizando Ávila con esa derecha de manera contundente. De nuevo, baja la guardia Ávila. Bandido Vargas vive el mejor momento de la contienda. Aún así el Borrego saliendo respondón después de la combinación recibida. Llevando Vargas a su rival al momento y al lugar que deseó. Tratando de cansarlo, de disminuirlo con los golpes. Algo que me queda claro, Rodrigo, es que
ya lo físico entra y juega en un papel fundamental. Veo a Ávila muy disminuido para en lo físico para ser el quinto, ¿no? Sí, yo desde el cuarto episodio te lo había mencionado, como que bajó las revoluciones y ahora es cierto, hubo crisis para el bandido Vargas en los primeros rounds, pero ahora ha encontrado el camino correcto, la carretera que lo puede llevar a una victoria, de seguir por la misma senda. Y es que ya sabe en dónde le duele, esa mano derecha empieza a ser lacerante, un martillo absoluto sobre el rostro de Ávila, que está lleno de desconfianza, porque ha bajado inclusive las revoluciones, porque sus combinaciones ya no son tan importantes. En la esquina inclusive le piden que vaya más hacia adelante, en el entendido de que estos mismos golpes sean más certeros y combinaciones más largas, ¿no? De más golpes como tal. Pero es que el físico tal vez ya no le esté dando para soltar más de 2-3 impactos. Y en la esquina entienden también que su boxeador empieza a ser disminuido por el riesgo que está llevando los golpes del bandido Vargas. Y al mismo tiempo, porque el fondo físico ya le empieza a pesar. Sí, el bandido Vargas parecería como si hubiera comenzado apenas esta contienda. Tiene un físico trabajadísimo, se nota las semanas que tuvo preparación Bandido Vargas. Se nota definitivamente lo que hizo para llegar a esta contienda al Centro Cívico de Catepec y hacerlo de la mejor manera. Se termina el quinto episodio. Bandido Vargas parece que toma ahora la batuta de esta contienda. No sé si Ávila en este mismo instante todavía le alcanza para en las papeletas estar arriba, pero yo creo que nos andamos emparejando, ¿eh, Rodrigo? Sí, yo creo que por ahí el bandido ha dado ese giro de 180 grados de un escenario que pareció truculento en el inicio de la contienda ante un sorpresivo Guillermo Ávila, que a fuerza de ser sinceros nos dejó ver pues cómo prácticamente dominó por ahí en dos asaltos, o sorprendió también al bandido Vargas, que después se serenó, empezó a hacer un trabajo contundente y a la postre pues rounds sumamente importantes, a tal grado de estar ya castigando a alguien como el tijuanense. Hablamos de Guillermo Ávila, todo mundo ajeno al rumbo de batalla, tiene que abandonar el mismo. Suena la campana, arriba los guantes, vámonos, porque ya está en marcha el siguiente. Veremos si el bandido puede seguir siendo tan contundente como lo fue en el anterior con esas combinaciones, o bien Ávila toma un segundo aire, que bien le caería, porque ya el de Tijuana, Baja California, donde comienza la patria, empieza a sentir en el tenor físico. Mira que también trabajado en el gimnasio, además no poder, en cuanto a cardio se refiere, está completísimo también este que es el Borrego Ávila. Sí. Pero los golpes te empiezan a mermar, Jesús, los golpes te empiezan a cansar, te empiezan a quitar ese ímpetu. Y más si son como los del bandido Vargas, que van con muchísima intención de hacer daño, sin lugar a dudas. Sí, cada uno de sus golpes parece un auténtico balazo de revólver, como los bandidos del viejo este. Por eso Vargas es una de las figuras del boxeo. Sí, cayó en su momento ante el Alacrán Berchelt, pero llegó a poner en alto el nombre de nuestro país. Y creo, Rodrigo, que en este momento tiene todo para continuar llevando a buen puerto esta contienda a su favor. Ahí está el bandido, pero Ávila le responde ahora con el upper, y cuidado porque ambos se llevan caricias indecentes. Se terminan ejecutando ahí algunas combinaciones mismas que hacen sacudir la cabeza. Esa izquierda llevaba muchísimo veneno. Sí. Afortunadamente para el bandido tenía la guardia bien posicionada, porque de haberla bajado algunos centímetros estaríamos hablando de una hecatombe pura para el bandido Vargas. Esta Ávila, reitero, quiere tomar un segundo aire, parece complejo, pero no deja de tirar golpes. Eso también siempre sería importante, más allá de lo disminuido que esté. Aquí le tatúan el guante derecho directo en el rostro, inclusive le voltearon la cara. El bandido sigue en la persecución y le piden que vaya hacia adelante, que busca arriba con la combinación 1-2 y que trate de rematar si es posible, mientras que Ávila, el borrego, sigue manteniendo la vertical, pero también con muchísimo más castigo, porque más allá de lo que te comentaba, que ha otorgado algunas combinaciones, es más lo que ha recibido que lo que ha otorgado. Sí, sin duda alguna, creo que Ávila ha sido mejor en este sexto asalto que en el quinto y en el cuarto. Está tratando de recuperarse.
El punto es que el Bandido Vargas ya está muy enrachado, ya está muy encaminado a seguir con ese castigo sobre su rival. Ya veo maltratado el ojo derecho por parte del Borrego Ávila. También el ojo izquierdo del Bandido Vargas ya no está en las mejores condiciones. Eso solamente significa, Rodrigo, que se han dado un buen quien vive. Sí, sin lugar a dudas, se han ofrecido un castigo. ¡Cuidado! Porque andaba dando giro de 360, se acaba el asalto. Sonó la campana, cada quien a su esquina. No quiero pensar que Ávila, a lo mejor lo único que pudo mostrar con un nivel top fue el primer y segundo asalto, ¿no? Y que después se le acabó la gasolina. Aquí las imágenes retro, esa derecha imponente por parte del Bandido Vargas, que ingresó en reiteradas ocasiones en el terreno corto, terminó sacando muy buenos dividendos aquí con estos golpes de mano izquierda, aunque también tenía mediana respuesta por parte de Ávila, que dicho sea de paso, más allá de que fue superado, también terminó por generar algo de castigo, como en esta ocasión con la mano izquierda. Mientras que el Bandido Vargas sigue por la misma senda, por la misma vía, nos estamos adentrando ya a etapa madura de la contienda, recordando que vamos por 10 asaltos en este turno archi recontra Super Mega Estelar que estás disfrutando en transmisión multiplataforma a través de redes sociales, en televisión, en vivo y en directo para todo el planeta Tierra. Suena la campana y las emociones, Jesús, se inauguran en este asalto. Ahí está, en el séptimo asalto. Queriendo el Borrego Ávila ser noticia para ganarle a una de las grandes figuras del boxeo mexicano como el Bandido Vargas. Y obviamente el Bandido Vargas regresando, queriendo no perderse de los grandes lugares. Mandamos un saludo enorme a nuestro querido amigo Mario Gómez, miembro del Sparring, que está siguiendo esta transmisión. Fuerte abrazo, mi querido Mario. A toda la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho de la República Mexicana, ya se hizo presente la banda de Tijuana, Baja California, mandando todo su apoyo al Borrego Ávila. Toda la gente de Catepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan también. Saludos a toda la familia Benítez Huerta hasta Satélite. Ahí está el Borrego Ávila con la izquierda pegándole al Bandido. Bandido con el uppercut de mano derecha en el terreno corto, haciéndole daño a Ávila, teniéndolo ahí a su merced, y con la derecha una y otra vez. ¡Uf! Ese golpe de mano izquierda a las zonas blandas, a la zona hepática. El Bandido Vargas ya está más que curtido, aguantando de manera correcta, yendo hacia el frente con el llaveo, disminuyéndolo. A veces, Rodrigo, el jab parecería un golpe menospreciado, pero después de tantos jabs, la nariz termina hecha añicos. Sí, es una de las bases del boxeo, porque muchos piensan que nada más se marca el golpe. No, claro, de verdad que es un impacto poderoso que lleva potencia, porque no solamente es para marcar la distancia, es para castigar, es para lacerar. Y termina mareando al rival, y es lo que el Bandido ha comprendido en estos momentos. Y así ha ido trabajando también la contienda en el séptimo asalto, con mucha inteligencia, y lo vuelve a hacer. Inclusive usted puede observar, justamente en la toma que nos regala nuestro equipo de producción, cada que el Bandido marca el jab, que mete el golpe, cómo le chicotea la cabeza justamente al Borrego Ávila por la potencia que lleva el impacto. Definitivamente, el colmillo largo y retorcido, la experiencia, el gimnasio, la lona que tiene el Bandido Vargas, uno de los jabs más poderosos que hay en este peso ligero a nivel internacional. Ahora va muchísimo más hacia el frente el Bandido. Ya Borrego Ávila aguanta, contragolpea, pero el que toma la iniciativa regularmente es el Bandido Vargas, y ahora el Borrego Ávila va hacia el frente, termina el séptimo asalto. Se está haciendo viejo. Se está acabando el tiempo. Rodrigo, creo yo, no será sencillo ni para el público definir un favorito hasta el momento. Pero yo creo que por esta inercia que ha mostrado el Bandido en los últimos 5 rounds,
Yo creo que lleva mano ahorita, ¿eh? Sí, me parece, ya te lo mencionaba, ¿no? El primero y el segundo fue muy bueno por parte de Ávila. Terminó por sorprender inclusive al bandido Vargas y lo incomodó. Para el tercero, todo volvió al cauce. Vargas empezó a tomar como tal la batuta de las emociones, a generar castigo sobre un Ávila que se fue vaciando físicamente y que a pesar de que en estos momentos está de pie, pues ya no es el mismo que comenzó la contienda. Suena la campana, momento de que los puños sean los protagonistas y allá va entonces Ávila tratando de recuperar algo de lo perdido en los últimos asaltos mismos que no le han otorgado pues esa tranquilidad en este turno archi recontra Super Mega Estelar de Silva Boxing Promotions. Y otra vez marca bien su distancia el bandido Vargas con el jab de mano izquierda. Ahora tendrá que animarse a lo mejor a que la combinación sea más certera, es decir, un poco más amplia en cuanto a los golpes se refiere. Ávila ahora tiene que hacer el gasto, lo entiende de esa manera. Bien, se agacha el bandido y después arriba contacta con la mano izquierda de forma apropiada. Quiere repetir la dosis en el terreno corto. Ávila sale por piernas, no quiere comprometerse en estos instantes, pero vea cómo va en la persecución el bandido Vargas, que coloca bien la guardia y ahora se mete buscando con el hombro, aunque también se lleva castigo con ese volado de mano izquierda que le colocó de manera certera justamente el tijuanense Ávila, que se estaciona sobre las hojas y aquí es donde tiene que aprovechar el bandido Vargas, aquí es donde se hace fuerte, aquí es donde tiene contundencia, donde los golpes pueden ser martillos absolutos para una disputa que Ávila hasta el momento sabe le está comprometiendo el resultado. En el centro del tapiz se trasladan las emociones con un bandido Vargas que si bien recibe también ofrece, Jesús, y tal vez eso ha sido uno de los grandes atributos que ha tenido hoy el bandido ante las ofensas que le ha puesto este de Tijuana, Baja California, Guillermo Ávila. El bandido Vargas le ha respondido de manera aún más contundente que nunca. Eso es lo que se agradece, no tener miedo a recibir golpes, porque muchas veces no arriesgas por miedo a que el que tienes enfrente te pueda lastimar, te pueda noquear, te pueda complicar la existencia. Hoy el bandido Vargas ha salido sin un gramo de miedo, yendo hacia el frente, buscando a como dé lugar, sabiendo que iba a recibir, pero sobre todo, sabiendo que iba a conectar. Y hasta este momento, creo que es lo que el público debe de agradecer, porque hemos tenido una contienda abierta, hemos tenido una contienda donde los dos han sacado lo mejor de sí mismos, y definitivamente queda poco de este octavo, y el bandido Vargas sabe perfectamente que lleva batuta. Cuidado ahí con Ávila, que soltó una buena ráfaga de impactos, pero no le hizo mayor mella al bandido Vargas, que salió por piernas y que ahora ya maneja otra vez su distancia. Trata de entrar ahí en el intercambio de impactos. Ambos se llevan su recuerdito, la caricia indecente. Tanto Ávila como el bandido Vargas sintieron el poderío del rival cuando nos adentramos a los últimos segundos de este octavo asalto. Se está muriendo el octavo. Agoniza, el tiempo apremia y suena la alerta. Acaba bandido sobre los últimos segundos, a ver si puede sacar algo más. Ávila cerebral quiere también entrar. Todavía soltó ahí dos, tres golpecillos. Cuando la alerta estaba, sonó la campana. El trabajo de las esquinas en este octavo. Se vivirá el noveno mientras que vemos las imágenes retro de lo acontecido en el octavo episodio mismo, en donde el bandido terminó conectando de esta manera a su rival. Ese último voladito de mano derecha yo ya lo vi fuera del tiempo, ¿eh? Lo logra conectar Guillermo Ávila al bandido Vargas, pero vemos la repetición de los golpes. Esas combinaciones que el bandido logra conectar en el terreno corto, creo que ayudan demasiado. Y cuando Ávila lo intenta, como lo vimos en esta última repetición, enseguida con la derecha el bandido Vargas hace lo suyo. Así que nos vamos a ir al noveno round. Es el noveno. Vamos a ver si todavía hay oportunidad de que esto se vaya a la de cuota. Si no, nos iremos por la libre y hasta donde tope. Noveno round desde el Centro Cívico de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Silva Boxing Promotions trayendo una cartelera más que espectacular. Ávila todavía respondón.
buscando con la mano derecha, ahora con la izquierda. Bandido Vargas, con esa velocidad, quitándose los golpes. De tirar también se cansa, así que cuidado con Ávila, que las últimas fuerzas las ocupe en tirar en golpes que no van. La derecha que sacude la cabeza de Ávila, cuidado con los golpes de Conejo. Yendo hacia el frente el bandido, tratando de esperarlo. Desmaya un poco la guardia Ávila con la intención de que el bandido Vargas lo busque. Vaya hacia él. Ya se enfrascan porque también el cansancio es importante. Vemos cómo Guillermo Ávila suspira. Señal de cansancio y ahí está el bandido Vargas. Combinación 1, 2 o 3, también responde Ávila. Lo avienta para atrás en el momento en el que el bandido Vargas tiene toda la confianza. Le va a bajar un punto por los golpes de Conejo al bandido Vargas. ¿Está bien? Ya se lo habían advertido, ¿eh? Ya sí. Se lo habían advertido al bandido. Le habían dicho que tuviera mucho cuidado con esos golpes porque le iban a disminuir unidades y se lo termina cumpliendo el tercero en la superficie. Veo a Ávila pues con la intención, ¿no? Pero ya no tanto con esa potencia como en el inicio mostró en este turno Archie recontra Super Mega Estelar. Mientras tanto, del otro lado el bandido, más allá del punto que le han quitado recién, sigue siendo pues el que lleva la voz cantante en cuanto a la contienda se refiere, cuando está agonizando este noveno asalto y las tarjetas estarán calientitas en esos instantes. ¿O será que el bandido se le está llevando sin ningún problema, Jesús? No, yo creo que ese punto, y sobre todo si viene un cierre de décimo importante, y hablo de alguna caída, de alguna situación así, podría poner en predicamentos al bandido. De otra manera, si nos vamos con un round similar al que hemos visto, creo que Bandido Vargas no va a tener ningún problema en llevarse esta contienda. Y este Loper, esa derecha otra vez, va por él Bandido Vargas. Ávila trata de responder. Son los últimos instantes. Bandido Vargas cierra de gran manera después del punto quitado. Creo que lo tiene muy claro el bandido. No hay señal de confianza en ningún momento. Para que pierda la contienda tendría que suceder un auténtico milagro. Y del primero hasta el noveno, creo que los dos lo han buscado. Pero del tercero al noveno, el bandido Vargas ha ido bien. Y lo hemos visto con esa hambre. Puede faltar lo que sea, Rodrigo, técnica, preparación, lo que sea para un pugilista, pero hambre, esta la tienen los dos, ¿eh? Sí, y nos ha quedado muy en claro, ¿eh? Porque Guillermo Ávila, más allá de que los últimos asaltos le han comprometido la contienda, ha dado una muy buena pelea, no se ha achicado, se ha fajado cuando ha tenido que hacerlo, e inclusive ha abierto bien la guardia para entonces recibir, pero al mismo tiempo repartir. Suena la campana, arriba los guantes, es el desenlace de esta historia, se nos termina Silva Boxing Promotions en esta función desde el Centro Cívico de Catepec, con todos ustedes que nos han acompañado, agradeciéndoles como siempre en nuestra transmisión multiplataforma, en redes sociales, en televisión, andamos en vivo para todos ustedes en una función que ha sido altamente gratificante. La gente con el grito de bandido, bandido. Mientras tanto, el de Tijuana busca con esta combinación relampagueante a ver si puede hacer algo de daño, si puede lacerar al bandido Vargas, que lo hemos visto entero, que lo hemos visto con muy buenas hechuras, con combinaciones contundentes, aguantando también el castigo cuando hay que soportarlo y repartiendo metralla cuando ha tenido que hacerlo de igual forma. Ahí está entonces soltando la mano izquierda, trata de ir de forma contundente, a ver si después puede rematar con la derecha, mientras que Ávila, lleno de dudas en estos momentos porque sabe que también se le está terminando el margen de maniobra, que el tiempo ya es algo que apremia y que ya no le está acompañando en este décimo asalto. Todavía tratan ahí de sacudirse la cabeza, Ávila hacia adelante,
sobre las zonas blandas, no encuentra nada. Qué bien que danzó en esta última oportunidad el bandido Vargas, más allá de que no pudo contactar a un Ávila que se supo defender y que cerró todo margen de maniobra, todo margen de golpeo. Le piden en la esquina de Tijuana que vaya, que busque desesperadamente algo más, Jesús, pero parece que no es el tiempo para que llegue. Sí, definitivamente el bandido Vargas ya maneja a diestra y siniestra los embates de Guillermo Ávila, que también ya es lo último que le queda, ya es la última energía, es el último 5% de batería, y que trata de buscar al bandido Vargas, pero también sabe que si en un intento desesperado el bandido Vargas puede aprovechar y podría terminar esto con un solo golpe. Creo que por eso ya no arriesga tanto el borrego Ávila, y el bandido Vargas dando 10 rounds bastante interesantes y que lo vuelven a catapultar a un gran lugar del boxeo en México. Le van a quedar 35 segundos a la pelea, agoniza entonces el turno estelar, sale bien con movimiento de cintura el bandido, Ávila todavía en lo último que le queda en el tanque trata de forzar la contienda para ver si puede conseguir una combinación que ponga en predicamento sobre los últimos segundos al bandido Vargas, que simplemente se queda a la distancia, que no tiene ningún problema en manejar así. Con el jab de mano izquierda suena la alerta. Último segundo, señoras y señores. Ávila en la persecución tratando de buscar algo con el volado de mano derecha. Se enconcha bien el bandido que todavía conecta. Cuidado porque trastabillaba. Se termina el turno. Archie recontra Super Mega Estelar. Tendremos que ir a las tarjetas para conocer al ganador en una muy buena pelea que ha cerrado esta velada de Silva Boxing Promotions. Muy merecido como estos dos se enfrentaron en la pelea estelar. Dos caballeros auténticos del boxeo, buscando ganarlo, que creo que eso es algo maravilloso y fenomenal. Yendo hacia el frente, muy meritorio lo de Guillermo Ávila, porque no fue ningún flanecito. Al contrario, por momentos puso en predicamentos importantes al bandido Vargas, que hoy, yo insisto, sabemos la trayectoria de Vargas. Sabemos lo que ha hecho, lo que puede hacer. Y creo yo que todavía le queda un buen rato en el box al bandido Vargas después de lo que presentó hoy. Había tenido dos derrotas muy duras, muy complicadas, muy dolorosas. Pero hoy ha quedado claro que hay bandido Vargas para rato. Sí, hoy nos ha dejado muy, pero muy en claro lo que comentabas. Un hombre que, como todos en el boxeo, ¿no?, pueden tropezar, pero siempre hay que levantarse porque el talento lo tienen, porque el talento lo poseen y al final del día lo terminan demostrando en esta clase de exhibiciones. Hoy no ha sido una perita en dulce Guillermo Ávila. Ha venido desde Tijuana a ponerle también presión, ha venido desde Tijuana a ponerle un alto por momentos al propio bandido Vargas, que en los primeros dos rounds le costó, se vio sorprendido, después niveló la balanza y a la postre terminó siendo una pelea muy buena. Ávila, el reconocimiento porque aguantó lo que tuvo que aguantar y tampoco es que no haya dado buenas combinaciones, ¿eh? Ávila, en el tenor de la pelea que se le fue presentando, también soltó los guantes. Sí, que después ya no tuvo tanta fortuna para hacerle daño al bandido Vargas, es otra cosa. Pero Guillermo Ávila, el borrego, dio una muy buena exhibición también de boxeo y ha dejado un grato sabor de boca. Ojalá lo podamos ver más tiempo por acá. Sí, definitivamente. Creo que Guillermo Ávila todavía también tiene muchísimo que darle al boxeo. Un boxeador, un peleador corrioso. Un boxeador tremendo. Vamos a escuchar los números finales, las papeletas y la puntuación. 97-93 para Ávila. ...96-93 para el bandido. 94-95. ¡Wow! Por decisión dividida se la dan al borrego Ávila.
Es que es lo que yo te decía, Jesús, o sea, no dejó de tirar golpes. O sea, tampoco es que el dominio haya sido tan excelso por parte del bandido, que yo creo que sí dio una pelea un poco más contundente. Pero Ávila, cuando se iba hacia adelante, contactaba. No sé si por ahí para ganar, pero al final del día tampoco es que queden tanto en tela de juicio el resultado, porque Ávila dio una muy buena contienda. Y ahí te va, Rodrigo. Otra vez un punto menos define las circunstancias. Ese punto menos hubiera hecho al menos un empate. 97-96. Hubo un resultado. Definitivamente, híjole, a mí sí me sorprende. Pero bueno, ni hablar, así las circunstancias. Rodrigo, una noche de sorpresas, una noche de gran boxeo, una cartelera tremenda, horas de boxeo de alta calidad. Se volvió a escribir historia en Ecatepec y le escribió Silva Boxing Promotions con una función de grados superlativos que tú pudiste vivir en vivo y en directo a través de nuestras plataformas, a través de estas señales que han abierto justamente a Silva Boxing Promotions las puertas de boxeo de primera línea. Ya lo decías, hoy tuvimos sorpresas, hoy tuvimos grandes, grandes tiros, grandes pleitos. ¿Cómo olvidarlo de El Pelón Islas y Miguel Juárez Santiago? Nadie se va a sacar de la cabeza que Ángela Nolasco es la nueva campeona plata del CMB y que en el turno archi recontra Super Mega Estelar, Guillermo Ávila le ha ganado a Francisco El Bandido Vargas, además del gran trabajo de Coto Vidales, que hoy se ha establecido como uno de los boxeadores maduros que tiene el boxeo mexicano al vencer a Gustavo El Vitaminas Garibay. Noche de auténtico calibre en Ecatepec, Estado de México. Damas y caballeros, esto fue Silva Boxing Promotions desde el Centro Cívico de Ecatepec, una función completísima. Y recuerden continuar con todos nuestros contenidos a través de Vamos Deportes, de Silva Boxing Promotions. Nos vemos hasta la siguiente y que viva el box.